Listo. Me avisan si es que se puede ver mi pantalla. ¿Está todo bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Sí, gracias, Mónica, por la introducción. Como les saludaba, yo soy Melissa Guadalupe Huertas. Como dijo Mónica, soy parte de la Fundación Wikimedia. Yo formo parte del equipo de educación, trabajo desde aquí de Perú, y es un gusto estar esta tarde con ustedes para conversar un poco acerca de Wikipedia, de su conexión con el sector educativo y algunos debates actuales que nos van a motivar a repensar nuestras actividades pedagógicas, y mi objetivo es que salgan de este taller con mucha, mucha más curiosidad, mucha más motivación para continuar con las Wikiclases y seguir descubriendo este maravilloso universo que nos facilitan los proyectos Wikimedia. Hoy día tenemos algunos puntos en agenda. Para empezar, sí me gustaría pedirles muchísima participación. Me encanta que sea un grupo. Bueno, es un grupo, bueno, no tan pequeño, pero espero, voy a estar muy pendiente del chat, voy a estar muy pendiente de los espacios que tenemos para interactuar, porque este es un espacio de aprendizaje también para mí. Como decía Mónica, este programa nos permite a quienes estamos involucrados e involucradas en los proyectos Wikimedia y su intersección con el sector educativo, de conocer mucho más a profundidad la experiencia de docentes, tanto en Colombia en esta oportunidad, pero desde mi trabajo, desde el equipo del que soy parte, nosotros trabajamos a un nivel global. Entonces, apreciamos muchísimo la oportunidad de seguir aprendiendo de ustedes y de inspirarnos mutuamente. Luego de que tengamos una actividad de interacción, vamos a responder algunas preguntas, empezando por qué Wikipedia. Y me gustaría también tomar la oportunidad para aclarar algunos malentendidos comunes. Luego de eso, les voy a brindar tres claves rapiditas respecto a los debates actuales que van a desarrollarse en las siguientes Wikiclases. Entonces, esto va a ser, como les decía, una pequeña introducción nada más, y les voy a brindar algunos ejemplos de cómo Wikipedia es pertinente en el tema de educación abierta, en el tema de género y de alfabetización mediática e informacional. Voy a tomar un poco de tiempo para recopilar algunas preguntas. Recuerden que el chat está abierto durante toda la sesión, así que si algo se les viene a la mente mientras estoy contando algo, o si estamos haciendo alguna actividad, déjenlo en el chat y al final vamos a revisar esas preguntas. Y finalmente, como decía Mónica en la introducción, vamos a terminar con una actividad de construcción colectiva también, liderada por el equipo que estamos aquí en esta sesión. Como les mencionaba, yo sí quiero que esta sesión sea súper interactiva. Entonces, nos vamos a comunicar usando estos tres medios principalmente: el chat de Zoom, las reacciones también que tenemos en Zoom, que ustedes ya las conocen, las pueden ver en la parte del menú inferior, y la aplicación de Google Jamboard. Yo les voy a dar el link y también me van a apoyar mis compañeros y compañeras compartiéndolo por el chat para que lo usemos como un espacio de trabajo colaborativo. Entonces, con esa introducción, me gustaría lanzarles una primera pregunta. Quisiera que me cuenten, usando las reacciones de Zoom, ¿cuándo fue la última vez que ustedes visitaron Wikipedia? Si es que la visitaron hoy, le ponen un corazoncito. Si es que fue esta semana, un puñito arriba, un dedito arriba. Si fue el mes pasado, o sea, en septiembre, la carita de sorpresa. Y si fue el año pasado, si no han visto Wikipedia en todo el año, entonces la carita que se está sonriendo. Ahí he visto que han estado señalando que hoy, esta semana, hoy, esta semana, el mes pasado, y un par de personas lo visitaron el año pasado. Me encanta. Muy bien, entonces veo que el consenso por ahí va que han visitado Wikipedia, digamos que en promedio, en esta semana, en las últimas dos semanas. Digamos que la mayoría de participantes aquí que estamos en esta sesión la hemos visitado en las últimas dos semanas. Ahora, quiero que piensen un poquito acerca de lo que les motivó a ir a Wikipedia a visitarla. ¿Qué estaban buscando en Wikipedia? Tal vez estaban buscando, no sé,
conocer un poco más acerca de un asunto actual, de algún evento alrededor que haya pasado alrededor del mundo, o entraron a conocer un poco más acerca de algún actor, de alguna actriz, de algún artista, o estaban entrando para sacar información para utilizarla en una sesión de clase. Con eso en mente, investigando un tema, por ejemplo, entonces con eso en mente, con ese propósito con el que ustedes entraron, me gustaría que ahora se imaginen en un mundo sin Wikipedia, ¿qué cosa ustedes estarían utilizando para acceder al tipo de información que estaban buscando la última vez que entraron a Wikipedia? Y me gustaría que lo hagamos en este espacio de Google Jamboard. Ajá, perfecto, ahí vi que ya están conectándose. Voy a poner el link en el chat, pero vamos a ir a este espacio de Google Jamboard y les voy a mostrar ahorita cómo lo usamos. Estoy segura que ya varias personas están familiarizadas con este espacio. Ahí veo que están llegando. Excelente. Pues este es nuestro espacio de interacción en Google Jamboard. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ven la premisa. En un mundo sin Wikipedia, usaría... ¿Y cómo me van a dar sus respuestas? Si ven la barrita de acá del menú de la izquierda, ustedes pueden ver diferentes opciones. ¡Ajá! Perfecto. Van a ir a esta opción de aquí, que son los post-its, las notitas. Y aquí van a poner qué cosa usarían en vez de Wikipedia, si es que no existiera. Por ejemplo, yo la última vez que entré a Wikipedia fue para... revisar la vida de Paulo, la biografía de Paulo Freire. Si no existiera Wikipedia, lo que haría es llamar a una colega. Llamar por teléfono a una colega. Le pongo aquí guardar y me sale la notita. Y voy a moverla para aquí para que se vean todas las notitas que están llegando. Entonces les voy a dar unos minutos, voy a calcular aquí en mi reloj. Voy a poner unos 2 minutos para que tengamos tiempo de poner nuestras notitas. Recuerden la última vez que utilizaron Wikipedia. ¿Para qué la usaron? Y si no existiera Wikipedia, ¿qué usarían para hacer esa, para conseguir esa información que estaban buscando cuando entraron? Ahí veo repositorios, diccionarios, otras páginas web, la biblioteca, libros. Si es que en caso se están conectando desde un celular o una tablet y no pueden abrir este Google Jamboard, les voy a invitar a que igual dejen sus respuestas por el chat. Google Académico, el periódico. Y yo voy a ir poniendo lo que estoy viendo en el chat. Aquí voy a poner, uy, no me deja. Lo que dice Rudolf, una enciclopedia. Franny dice YouTube. Quienes están dejando sus respuestas por el chat, yo les voy a copiar acá en el Jamboard. Biblioteca también dicen por el chat. Voy a ponerle otro color. Y voy a ir juntando aquí, creo que varias personas han mencionado la biblioteca, así que la voy a poner aquí juntito. Y Yanuba nos dice que ella usaría una combinación de YouTube, libros y páginas web. Ok, excelente. Ramiro también dice que otras páginas web. Y Google Academic. Excelente. Pues bueno, ya va sonando mi alarma, ya se nos acabaron los 2 minutos. Así que vamos a tomarnos ahora un minutito para revisar un poco las respuestas. Ah, esa respuesta de Gina está muy buena también. Voy a poner Scribd. Y ya está. Entonces, quienes están ahí en el Google Jamboard, me gustaría que... Ah, ya lo están haciendo. Agrupar, sí, justamente... las respuestas que son parecidas, que son las mismas. Entonces, ahí estamos viendo... ¡Qué excelente grupo!
Hay varios que han dicho biblioteca, periódico, libros, diccionarios también, Google Académico, otras páginas web. En general, el uso de diferentes páginas web creo que es la alternativa más popular a si viviéramos en un mundo en el que no existe Wikipedia. ¡Qué maravilloso! Entonces, simplemente con esto, lo que yo me gustaría ilustrar son dos cositas. Uno, que luego la primera pregunta, creo que la mayoría de las personas que estamos en este espacio ahorita estamos familiarizadas con Wikipedia y la usamos o la hemos usado en el pasado cercano. Y dos, en un mundo en el que no existiera Wikipedia, fíjense la cantidad de recursos que nosotras y nosotros necesitaríamos para llenar ese vacío. Wikipedia nos sirve como diccionario, como enciclopedia, claramente, también como periódico, como libro de consulta, y como repositorio. Entonces, Wikipedia engloba todas estas funciones en un solo portal. Y no es cualquier portal. Ahora les voy a mostrar. Wikipedia, como les decía, no es cualquier portal. Es la mayor colección colaborativa de conocimiento de la historia de la humanidad. Es una creación que resulta del trabajo voluntario de miles de personas alrededor de todo el mundo. Técnicamente, cualquier persona con acceso a una conexión a Internet y que sepa usar una computadora o un celular puede agregar contenido a Wikipedia y darle la forma con la que otras personas la van a encontrar. De esta manera, Wikipedia no es un proyecto terminado, es un proyecto que está en constante construcción. Cuando nosotras, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era niña, recuerdo que teníamos esta enciclopedia y eran como 10 tomos. Y eso era todo, ¿verdad? Eso era toda la enciclopedia. Wikipedia son esos 10 tomos multiplicados por 1000, constantemente siendo multiplicada una y otra vez. Es un proyecto que nunca va a estar terminado porque la generación de conocimiento también es de manera constante en nuestro mundo y Wikipedia refleja esto. Wikipedia está disponible en más de 300 idiomas y globalmente alberga 53 millones de artículos en estas ediciones. En la Wikipedia en español creo que está ya llegando a los 2 millones de artículos. Y hay 20 mil millones de personas que visitan esta enciclopedia cada mes. Como les decía, son miles de editores y editoras voluntarios que la editan y que crean esta fuente de consulta que nosotras visitamos tan seguido. Ahora, ¿por qué Wikipedia en el sector educativo? Probablemente aquí vamos a diferir un poco con algunas de las personas que están en asistencia, pero desde mi equipo y desde muchas de las personas que conformamos el movimiento Wikimedia, nosotros creemos que aprender a leer Wikipedia debería ser tan esencial en el ámbito educativo como aprender el abecedario. Al ser este trabajo de referencia tan grande, también se constituye en un recurso educativo abierto que permite, que facilita el acceso a la información a miles de personas alrededor del mundo. Y al ser un recurso de tanto alcance, ya hay muchos y muchas docentes que están aprovechándola para fomentar diferentes habilidades que son claves para el siglo XXI, tales como habilidades de ciudadanía digital, para promover investigación y sobre todo para promover el trabajo colaborativo. Si ustedes entran, por ejemplo, al portal ERIC, que es el portal de académico muy usado en el sector educativo de Estados Unidos, en el que básicamente ustedes encuentran una lista de papers de investigaciones académicos, y si ustedes ponen Wikipedia Education, en inglés van a salir más resultados, salen cientos de resultados de docentes, investigadores, que ya están teniendo experiencias educativas en las que apoyan a sus estudiantes a que agreguen contenido a Wikipedia y a través de eso estos docentes están evaluando qué tipo de habilidades están desarrollando sus estudiantes. Esto es muy valioso por dos motivos. Uno, porque como ven, Wikipedia lo usa todo el mundo. Es parte del ecosistema que nosotros, al que estamos acostumbradas cuando entramos a Internet.
Y por otro lado, Wikipedia, las habilidades que nos permite desarrollar son aplicables, son transferibles a otros espacios digitales y yo diría hasta espacios no digitales, espacios offline. También hay un estudio muy interesante de nuestros colegas en Reino Unido que hicieron todo un marco teórico sobre cómo los diferentes proyectos de Wikimedia, no solo Wikipedia, permiten el desarrollo de habilidades digitales y de alfabetización de datos en estudiantes en Reino Unido. E hicieron como unos cuadros comparativos muy, muy puntuales, muy, muy valiosos, que permiten sentar bases teóricas para el uso de Wikipedia, la intervención de Wikipedia y el desarrollo de estas habilidades muy, muy contextualizadas a la situación de Reino Unido. Un ejemplo que a mí siempre me gusta mostrar de cómo es el impacto de Wikipedia y cómo Wikipedia refleja, como les decía, el mundo en el que vivimos, es el análisis de visitas de las páginas que visitaron las personas en el contexto de los Juegos Olímpicos. Si ustedes ven en este cuadro, por ejemplo, este lo saqué cuando en agosto, me parece. Acá ven la cantidad de visitas que cada una de estas páginas recibió a lo largo de este año, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, la página de Juegos Olímpicos a inicios de julio casi, casi no recibía visitas. Estaba como por ahí, digamos, unas 100 visitas al día. Luego que empiezan los Juegos Olímpicos, las visitas a esa página se dispararon. Ya está como los 70.000 visitas diarias. Cada escena acá es un día. Juegos Olímpicos de Tokio 2020, igualmente. Antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, casi nadie revisaba esa página. Ya que empieza a ganar popularidad y que la gente está viendo las Olimpiadas, a la vez que estamos viendo las Olimpiadas, estamos entrando a Wikipedia a aprender más acerca de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y como ven, a medida que van desarrollándose los Juegos Olímpicos, va bajando un poco el interés. ¿Qué pasó con este artículo? El que está en rojo. Este es el artículo de Yulimar Rojas, la campeona olímpica venezolana. Igualmente, y en este caso es mucho más grande el contraste. Antes de las Olimpiadas, no recibía nada de visitas. De hecho, su artículo tal vez ni siquiera existía. Cuando llega acá el primero de agosto, ese artículo se dispara y recibe 180.000 visitas. 180.000 personas entraron a Wikipedia a conocer a esta nueva medallista olímpica. Y esto es lo que encontraban. Esta era la información. ¿Dónde más podrían haber encontrado estas 180.000 personas la información acerca de esta atleta? ¿Y de dónde salió esa información? A mí me gusta siempre ver, disculpen el ruido del perrito, a mí me gusta mucho siempre ver este cuadrito en el que vemos acá la cantidad de visualizaciones diarias, como veíamos en algún momento. Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron visitados todo este tiempo. El promedio diario, 35.000 visitas diariamente acá, 24.000 a los Juegos Olímpicos, 11.000 al artículo de Wikipedia. ¿Y cuántas personas fueron las que contribuyeron a que estas páginas existan? En el caso de Yulimar Rojas, por ejemplo, vemos que fueron 57 personas quienes agregaron contenido y permitieron que este artículo exista. 57 editores. En el caso de los Juegos Olímpicos, 45 y 35. Como ven, el impacto de estas 50, que estas 57, el trabajo de estas 57 personas tuvo, alcanzó a 11.000 personas diariamente. Y eso es algo maravilloso de Wikipedia. Todo lo que nosotras hacemos en Wikipedia alcanza, tiene el potencial de alcanzar y de beneficiar a miles de personas alrededor del mundo. Ahora, como les decía, ¿por qué Wikipedia en la educación, no? Antes de eso les voy a compartir algunos malentendidos comunes, porque hasta ahora yo he hablado muchas, muchas cosas, todo bueno de Wikipedia, pero ustedes también estarán pensando como, ay, a ver, pero Melissa, eso suena como muy maravilloso y yo tengo ciertas, yo conozco un poco de Wikipedia y pues no es tan así, ¿verdad? Uno de los mayores, de los malentendidos más comunes es que cualquier persona puede poner su opinión en Wikipedia y decir que esa es la verdad. Wikipedia es una plataforma, como les decía, que permite que cualquier persona la edite. Entonces, como cualquiera lo puede editar,
pues cualquiera puede entrar y escribir mentiras, escribir su propia opinión, inventar una historia, y pues ya está en Wikipedia y por eso no es confiable. En verdad, no es así. Wikipedia tiene reglas y las opiniones no tienen lugar en Wikipedia. El contenido que ponemos en un artículo de Wikipedia tiene que estar apoyado por fuentes secundarias que sean verificables. Si alguien añade contenido que sea una opinión o que no pueda ser verificado, ese contenido va a ser eliminado por otras personas que están editando Wikipedia. A los 3 minutos, a los 5 minutos, en 1 hora, se va a identificar y se va a borrar. Otro malentendido común es que el control editorial de Wikipedia es muy liberal, es muy progresista, o incluso algunas piensan que es izquierdista o derechista, incluso, depende del espectro político en el que estés parado. Pero no hay ningún control editorial de Wikipedia, no hay ninguna institución, ninguna organización que tenga el control sobre este tipo de contenidos. Ni Wikimedia Colombia ni la media estamos ahí pendientes de a ver qué se pone, qué no se pone, nada de eso. Wikipedia es totalmente editada por los voluntarios y voluntarias que están ahí en la plataforma, y cuando pasan algunas disputas se enfrentan a través del diálogo en la misma plataforma. Hay espacios de comunicación en Wikipedia en el que cualquier persona puede entrar y debatir algunos de los contenidos que se están incluyendo en los artículos y llegar a consensos. Por eso el aspecto de ciudadanía digital es tan interesante trabajarlo en Wikipedia. Finalmente, otro malentendido común es que Wikipedia vuelve perezosos a los estudiantes y les facilita cometer plagio. Esto es una preocupación muy, muy común que tenemos nosotras como docentes. Pero en verdad no es Wikipedia el problema. El problema es cómo presentamos a la Wikipedia y cómo se la explicamos a nuestros estudiantes. Si le explicamos bien a los estudiantes, si les empoderamos a que la utilicen de manera más responsable, más crítica, ellos van a poder utilizar a Wikipedia como ese punto de partida para una investigación mucho más profunda, mucho más amplia. Y como les decía, puede facilitar el desarrollo de habilidades del siglo XXI, que va a ayudar a que se evite que estos estudiantes caigan en el plagio, que cometan plagios, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar a continuación también, como les decía, no todo es maravilloso. Hay siempre desacuerdos respecto al tema de Wikipedia, y Wikipedia, como refleja el mundo en el que vivimos, va a reflejar esas brechas los temas con los que enfrentamos en nuestro mundo, en nuestra vida diaria y en la educación. El tema de la fiabilidad de Wikipedia es un tema que está constantemente puesto en debate. El tema del machismo, la falta de contenido respecto a activistas o mujeres en general, y la falta de contenido también respecto a temas culturales, locales, sobre todo países y regiones del mundo que no son, digamos, Estados Unidos y Europa, donde están la gran mayoría de editores y editoras de Wikipedia. Frente a eso, me gustaría presentarles las 3 claves que mencioné al inicio, ¿no? Al presentarles estas 3 claves, también les voy a dar algunas actividades para las que me gustaría que conversemos un poco. Y les he puesto estos iconos porque me parece que estas 3 claves nos permiten utilizar, nos permiten navegar no solo el presente, sino el futuro de una manera muy, 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 muy empoderada. Al aprovechar Wikipedia de esta manera. Por eso estoy utilizando el simbolismo de la llave, de abrir puertas, de conectar espacios, el tema del bombillo, del faro, para poder ver más allá de nuestro rango visual actual, y el símbolo del lápiz y papel para crear nuevas cosas. Y ya se los voy a mostrar por qué. Pero empecemos con la primera clave que les voy a mostrar, la clave de la llave. Y para esto me gustaría que me respondan a esta pregunta en el chat, como ven el símbolo del chat. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en la palabra abierto o abierta en el contexto educativo? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra de abierto o abierta dentro del ámbito de la educación? Me gustaría que usen el chat, y voy a poner igual 2 minutos para esperar sus respuestas.
y a partir de ahí conversamos un poquito más. Ahí veo que María está poniendo compartir experiencias y conocimientos. Excelente, claro, el compartir, ¿ok? ¿Qué otras ideas se les viene a la mente cuando escuchan la palabra abierto o abierta? Siempre del contexto educativo. Jennifer dice aprender. Y Dale también aprender. Flexibilidad, dice Marta. Libertad. Libertad para compartir. Expresión libre. Estar presto a algo nuevo. Global, muy interesante, ya no va. Global. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en abierto? ¿Han visto tal vez la palabra abierto o abierta en algún contexto de tal vez instituciones o charlas en el campo educativo? Acceso libre, que permite la interacción y la creatividad sin medida alguna, nos dice Jim. Okay. Ramiro, sin límites. Estela dice, libre en el sentido de los materiales. Ok, excelente, Estela. Me gusta ese ejemplo muy, muy concreto. Javier, accesible. Paola nos dice, una educación para todos, inclusiva. Presto para compartir, dice Carlos. Estar dispuesto a aprender y compartir conocimientos. Gracias, Rocío, por esa respuesta. Abierto y en entornos virtuales. Ah, el tema de la virtualidad, claro. Muy clave, muy importante y bueno, lo que estamos haciendo ahorita también. Listo, entonces quedan 9 segundos. Luz Estela dice, acceso a la información sin costo. Genial. Que okay, justo se nos acabaron los 2 minutos. Ay, ¿cómo para el alarma? Genial. Listo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, cuando pensamos en metodologías abiertas, en pedagogía abierta, en educación abierta, pensamos en muchas de las ideas que ustedes han compartido aquí. A mí me gustaría dar un pasito hacia atrás y recordar un poco lo que nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, presentado por la ONU, y que es que para el año 2030 buscamos como comunidad global garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Ahora, este es el objetivo, este es el sueño, ¿verdad? Pero frente a este sueño aún nos encontramos con muchas barreras. Una de las principales barreras, y que mencionaron por ahí, el tema de costos, ¿no? Sabemos que todavía la educación de calidad no es asequible para muchas personas por limitaciones económicas. Otra limitación es que el tema mismo de la calidad, por ejemplo, si es que una docente, aquí pensando en mi contexto peruano, si una docente en un contexto rural o en una comunidad un poco, digamos, aislada tecnológicamente, en temas de transporte, quiere tomar algún curso de actualización docente, de profesionalización, va a encontrar barreras que le van a obstaculizar a acceder a ese tipo de oportunidades, a estar actualizada en su práctica docente. De igual manera, el tema de idiomas. Creo que Colombia y Perú compartimos muchas similaridades en ese contexto, en el que tenemos todavía comunidades de estudiantes que no están aprendiendo en la escuela con su idioma materno. Y sabemos a través de estudios científicos que es clave que nuestros niños y niñas en sus primeros años de formación sean instruidos en el idioma que hablan en casa. Finalmente, también otro reto para alcanzar esta educación de calidad y sobre todo para promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida es que en algunos entornos la educación todavía está vista como una actividad muy pasiva, muy de consumo, es decir, un momento en el que un entorno, una experiencia en el que es la docente quien es la dueña de todos los conocimientos que tiene la tarea de transmitírselas a sus estudiantes. Y la única forma de evaluar si el estudiante absorbió, recibió estos conocimientos,
es a través de una evaluación muy, muy limitada a medir no tanto el aprendizaje, sino la memorización, ¿no? Entonces, sí, y Deila, efectivamente falta mucho para que nuestra educación sea equitativa. Entonces, hay que romper muchos de esos paradigmas y bajar estas barreras que enfrentamos. El tema económico, el tema de idiomas, el tema de calidad y el tema de la educación como una actividad pasiva. Ante eso, es que las pedagogías abiertas o la educación abierta nos presenta diferentes alternativas, como ustedes ya lo habían venido pensando, alternativas sin costo, alternativas que sean más horizontales, más de diálogo, prácticas mucho más colaborativas que permitan fomentar aprendizajes significativos, tanto para, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para nosotras como docentes. Me gustaría presentarles el ejemplo en particular de los recursos educativos abiertos, porque a veces hablar de pedagogía abierta puede ser muy abstracto, entonces a mí me gusta tomar como ancla los recursos educativos abiertos. ¿Qué son? Son materiales de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, que pueden estar facilitados en cualquier medio, ya tanto el digital como el offline, con la característica de que bien se encuentran en el dominio público, es decir, libres de cualquier tipo de licencias de derechos de autor, o que han sido publicados con una licencia de derechos de autor mucho más libre, mucho más permisa. Con estas licencias que se permite no solo el acceso de estos recursos educativos, sino también la adaptación, la contextualización, transformación y redistribución sin ningún costo por otras personas. Tal vez con algunas restricciones muy, muy limitadas, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, el aprendizaje o la pedagogía abierta la podríamos pensar dentro de las pedagogías activas, del aprendizaje activo, son muy, muy relacionadas, están ahí. ¿Y por qué? ¿Cuál es esa conexión? La clave está acá, la adaptación. Los recursos educativos abiertos, las licencias que estos tienen, permite que cualquier persona pueda intervenirlos, cambiarlos, y ejercer esta agencia sobre estos recursos para transformarlos en algo completamente nuevo. Y esta transformación puede ser dada por docentes, pero también por estudiantes. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que estuve en una conferencia la semana pasada, en el que un grupo de estudiantes en una universidad de Canadá estuvieron involucrados en la creación de un libro de texto de manera colaborativa que publicaron seguidamente con una licencia libre que permita que otros estudiantes y otros docentes de la misma carrera puedan acceder a esta información. Y escuchaba el testimonio de una de esas estudiantes y ella expresaba lo orgullosa que se había sentido al ver su nombre publicado en un libro de este tipo, que ella sintió que a pesar de, pues, había escrito ella un capítulo, ella como estudiante había hecho su investigación, había presentado un borrador a su docente, había recibido retroalimentación de sus colegas, lo había compartido con muchas personas para presentar ese capítulo final, que fue incluido en este libro, que fue publicado por la misma universidad como un recurso educativo abierto en beneficio del resto de la comunidad educativa de su región en Canadá. Entonces, ese es el poder de los recursos educativos abiertos. No solamente queda la responsabilidad en el docente o la docente, sino que compartimos esa responsabilidad con nuestros estudiantes. Y eso es lo que nos permite Wikipedia. Wikipedia es un recurso educativo abierto. Y tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo de cómo, les decía, como docentes que están utilizando la Wikipedia con fines educativos. Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos de nuestra región, de Latinoamérica, como es el curso Wikipuentes que realiza nuestros colegas en Argentina. En Chile también hay un curso en el que se usa Wikipedia para trabajar el tema de ciudadanía digital. Y en México, por ejemplo, bueno, esta es una fotografía antes de la pandemia, en México, en algunas universidades, se enseñan a los estudiantes a editar Wikipedia y se considera estas horas como un voluntariado de servicio social.
El intervenir Wikipedia es una actividad de aprendizaje, pero de aprendizaje de servicio. Todo lo que yo voy haciendo en Wikipedia va a tener un impacto en la comunidad externa. Además, me gustaría señalar que ahora mismo, hasta el 24 de octubre, tenemos un concurso que se llama Wiki por la Educación, en el que estamos apoyando a diferentes docentes de la región a editar Wikipedia, para ver premios y todo eso, pero acerca de la temática de educación en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, estas docentes que están participando en el concurso están aprendiendo cómo utilizar una plataforma digital que alcanza a miles de personas alrededor. Están aprendiendo cómo editar, están aprendiendo incluso un poco de código, ¿no? Cómo intervenirla. Y a la vez están contribuyendo a que haya más contenido accesible acerca del contexto educativo de Latinoamérica y el Caribe que pueda ser consultado alrededor del mundo. A mí me gusta mucho esta frase que se ve en el sitio web de Creative Commons, que es esta organización que promueve las licencias libres, que es: cuando compartimos, todas y todos ganamos. Como les decía, cuando alguien pone un contenido en Wikipedia, está ganando esa persona al desarrollar sus habilidades y están ganando miles y miles de personas que acceden, que visitan esa página de Wikipedia y se están yendo con información que potencialmente podría cambiar su vida, podría mejorar su vida. Entonces, hasta ahí esta primera clave. Y Yulis, sí, ¿cómo se edita Wikipedia? Es una gran pregunta. No te preocupes, vamos a conversar un poco más acerca de eso hacia el final del taller. Ahora me gustaría compartir una nueva pregunta. Quiero que piensen un poquito acerca de los libros de texto que ustedes utilizan como docentes en sus clases diariamente. Me gustaría que reflexionen un poco acerca de la representación de mujeres en estos libros de texto que ustedes manejan. Igualmente, ahora vamos a utilizar las reacciones de Zoom. Me van a poner un corazoncito si es que en el libro de texto que ustedes utilizan en su aula, si es que usan muchos, elijan uno, aparecen más de 10 mujeres en roles significativos. Un dedito arriba si es que hay más de 10, pero en verdad no en roles significativos, tal vez como un ejemplito por aquí o por allá, ¿no? Una carita sorprendida, si es que tal vez alrededor de 5 mujeres se encuentran en su libro de texto. Y una carita riéndose, si es que solamente en su libro de texto han visto una o dos mujeres. Por ahí vi que alguien me puso la carita de sorprendido, sorprendida, que alrededor de 5 mujeres. 5, ok, genial. Sí, 5 parece que es el promedio. Ahí alguien puso un corazoncito, más de 10 en roles significativos, excelente. Gracias, Carola, Yulis, por utilizar el chat. Recuerden que también pueden escribirlo en el chat. Sí, piensen como si solamente una o dos por ahí. Más de 10, pero no en roles significativos, dice Javier. Alrededor de 5. Parece que alrededor de 5 y solamente una o dos es lo más común que tenemos en esta sala. Entonces sí, les dejo para que de acá, si quieren ir, vayan a ver su libro de texto y con más atención préstenle. ¿Cuántas mujeres aparecen en mi libro de texto y haciendo qué? ¿En roles significativos? O tal vez solamente como un ejemplo, ¿no? Julia fue al mercado y compró 10 manzanas. ¿Cuántas manzanas? No sé. Le dio 3 manzanas a tal y cosas así, ¿no? No solamente cuántas mujeres aparecen o cuántas mujeres son referenciadas, sino cuál es el rol en el que están representadas, ¿de acuerdo? Entonces, con esta reflexión, me gustaría entrar a la siguiente clave, la clave de género. El tema de género en Wikipedia es un debate constante y muy actual, por dos cosas. Uno, que el contenido, pensando de biografías, por ejemplo, de las de personas que se encuentran en Wikipedia, sigue siendo mayoritariamente contenido relacionado o enfocado en hombres. Y además,
las editoras que hay en Wikipedia, es decir, las mujeres que intervienen en Wikipedia, que contribuyen contenido a Wikipedia, siguen siendo un porcentaje muy, muy reducido del grupo global de personas que la intervienen. Entonces, este titular de por qué la Wikipedia sigue siendo territorio de hombres responde a una investigación de la Universidad Abierta de Cataluña, que justamente se dedicó a investigar en el último año cómo es que está representada la brecha de género en esta enciclopedia, tanto en el contenido, como les decía, de biografías, como en las personas que lo intervienen. No solamente así se participa en Wikipedia. En el cuadrito de acá de la derecha, bueno, está en inglés, disculpas por eso, pero les voy comentando, por ejemplo, aquí arriba dice organizadores de programas. Esto es decir, organizadores de programas, personas como Mónica de Wikimedia Colombia, que hace este tipo de actividad para ayudar a que más personas se acerquen a Wikipedia. En esos roles de organizadores de programas hay una cantidad mucho más significativa de mujeres haciendo estas actividades que mujeres editando, que mujeres atribuyendo contenido. Este es un rol que a veces se pasa por alto cuando hablamos de la brecha de género en Wikipedia, y lo van a ver en la Wikiclase correspondiente, pero que a mí me parece muy importante resaltar. Cuando pensamos en tecnología y la intervención de las mujeres en tecnología, no solamente pensemos en las habilidades duras, ¿no? De no sé, saber crear códigos o saber sobre hardware y todo eso, sino también pensemos en la importancia y cómo intervienen las mujeres con estas habilidades que se les llama blandas, ¿no? Organizativas, de comunicación, etc. Y hay que encontrar ese balance. Como les decía, estos problemas que vemos en Wikipedia, estas brechas, son un reflejo de nuestro mundo. Aquí les estoy compartiendo un par de extractos de informes que han hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a cómo es la brecha tanto de acceso como de habilidades digitales entre las mujeres de la región. A mí algo que me llama mucho la atención es cómo el tema de acceso, las brechas de acceso, no es tan diferenciada entre hombres y mujeres. Depende de los contextos, claro. Pero, por ejemplo, digamos, creo que Chile era el país en el que tanto hombres como mujeres tienen un nivel de acceso a tecnologías muy, muy parejo. Pero ese acceso, esa brecha, se vuelve más pronunciada cuando nos abocamos al tema de habilidades. Porque es fácil, por ejemplo, pero es la primera entrada es el acceso, ¿no? Tener un celular. Ok, genial. Ya, yo cumplí con eso, ya tengo mi celular y todos en mi familia tienen un celular. Ahora, ¿cómo uso ese celular? ¿Para qué uso ese celular? Si se me malogra el celular, ¿yo tengo la capacidad o los conocimientos necesarios para arreglarlo? ¿O lo uso solamente, uso la tecnología solamente para consumir información? ¿O me estoy convirtiendo en productora de información? ¿Sé cómo hacerlo? ¿Sé qué herramientas puedo utilizar? ¿Y tengo algunas estrategias que me permitan utilizarlas? Entonces, cuando pensamos en brechas de género en el tema de tecnología, no solamente pensemos en brechas de acceso, sino también en habilidades. El otro extracto que les muestro aquí es referido a lo que hablábamos al inicio en esta pregunta activadora respecto a la representación de las mujeres y los roles de género en los libros de texto. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la escuela, en el colegio, que mi libro de historia del Perú tenía menciones a una mujer, que era María Prado de Bellido. Dos mujeres, Micaela Bastidas. Y siempre que se hablaba de María Prado de Bellido y de Micaela Bastidas, siempre se hablaba del rol de ellas en relación al rol de sus parejas o de los hombres que estaban alrededor de ellas. Ellas fueron las únicas dos mujeres que yo recuerdo haber visto en mi libro de texto. Eso es algo que está cambiando, claro, ¿no? Y el BID lo que hizo fue un estudio de esta representación, y aquí es acerca del contexto de Chile, el contexto de Chile, en ver cuál era la representación de mujeres en libros tanto de historia, como de matemática, como de ciencias sociales,
y se ve la brecha muy, muy marcada. Y sabemos que, sí, como niñas, como adolescentes, crecemos en un entorno en el que no vemos a otras mujeres en roles significativos, pues no se nos va a ocurrir que nosotras también podemos estar en esos roles significativos. O de igual manera pensamos que la sociedad en la que vivimos o el país en el que vivimos fue construido solamente por hombres, cuando en realidad no fue así. Entonces, Wikipedia también nos permite un poco debatir esto, ¿no? Retar esto. Porque ya no solamente como estudiante yo tengo acceso a la información en mi libro de texto, sino que tengo a internet y en particular a Wikipedia. Si yo no encuentro biografías de mujeres en mi libro de texto o no conozco a las mujeres que intervinieron en ciertos momentos históricos, pero voy a Wikipedia y las encuentro ahí, ya se van llenando ese tipo de brechas. Y en Wikipedia hay muchísimas iniciativas que buscan justamente tanto empoderar a las mujeres para que intervengan a Wikipedia y contribuyan con conocimiento, como incrementar el contenido respecto a mujeres importantes de la historia, ¿no? Ahí les estoy mostrando tres ejemplos, el de Edita Tona, que es una iniciativa que se hizo en México, liderada por Carmen Alcázar. Carmen, de hecho, ha sido reconocida este año por la Fundación Wikimedia y el Movimiento Media como una wikimedista del año, gracias a al impulso que ella viene haciendo con Edita Tona para reducir esta brecha de género. También hay un grupo de usuarias, que se llama Wikimujeres, que facilitan a que más mujeres trabajen de manera colaborativa en la enciclopedia. Y finalmente también me gustaría mostrar esa imagen tan bonita de la iniciativa de Wikimedia Colombia de trabajo con mujeres Wayú, de igual manera para que aprendan cómo contribuir conocimiento a Wikipedia y representar más la realidad histórica, cultural, social de su comunidad. Algo muy, muy importante, como mencionaba al inicio. Para hacer esta clave de género, con este pensamiento de la investigadora Evelyn Heidel, que nos de estos dos grandes problemas en temas de nido sobre mujeres. Entonces, como ven, la mayoría de iniciativas sobre la cual giran estas intervenciones, pues están para que editoras interesadas puedan esta falta de contenido ahí. Y les animaría a que, si ese tema funciona ya de por sí, pues no se pierdan la siguiente Wikiclase que va a tratar acerca del tema de género. Ahora, vamos a hablar un poquito otra vez el tema de las reacciones de aquí de Zoom. Esta vez, quiero que piensen un poquito en este enunciado. Mis estudiantes son capaces de leer crítica de información que encuentran en internet. El tipo de experiencia tenido, sobre todo, en ver si una publicación en Facebook es verdadera o si es fake news, es capaz de hacerlo. Si sus estudiantes sienten que sí, al 100%, de todas maneras, son capaces de leer de manera crítica esta información en internet, pónganme un corazón. Si tal vez el 50% de estudiantes sí tienen esa capacidad, un dedito arriba. Si ustedes calculan que el 10% de sus estudiantes son capaces de hacerlo, una carita sorprendida. Y si solo el 5% o menos, pues ahí riámonos un poquito. Ok, ahí estoy viendo, hay caritas sorprendidas. Por ahí vi un corazón también que alguien compartió. Una carita riendo. So, pensemos, claro, creo que ahí, genial, ahí tiene alguien con mi 100%. Luz Estela, esa carita triste. ¿Qué nos indicas con esa carita triste? Es menos 5%.
Esto es algo, pues, o sea, estamos aquí entre colegas. Esto es algo con lo que nos enfrentamos no solamente entre estudiantes, sino también entre, probablemente entre familiares o amigos y amigas, personas cercanas a nuestro entorno más cotidiano. Y nosotros mismos, probablemente podríamos aprender muchísimo más acerca de estrategias para leer de manera crítica la información que encontramos en Internet. Esto está conectado con la tercera y última clave de esta tarde, que es la alfabetización mediática e informacional. La alfabetización mediática nos ayuda a responder ciertas preguntas relacionadas cómo acceder al contenido multimedia. Pero no solamente en el tema mecánico o en el tema funcional, sino una mirada, una perspectiva más ética, pensando en las problemáticas que se dan tanto en los entornos online como en los entornos offline. Y al final es algo que integra diferentes habilidades. Cómo nos relacionamos con los medios de información ha cambiado muchísimo en la última década. Antes, pues confiábamos tal vez en un diario, teníamos nuestro noticiero de confianza, sabíamos que la manera en la que se transmitía la información pasaba por ciertos procesos de verificación, de datos, de refinación del mensaje, y se transmitía a través de estos medios limitados por agentes que controlaban el tipo de información que nos llegaba a nosotras como público. Ahora, en la época de Internet, sobre todo en la época en la que estamos tiempo de nuestras vidas en plataformas virtuales, esos modelos han sido totalmente de qué manera esta información va a impactar no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. Respecto a eso, me gustaría compartirles un ejemplo de cómo nosotras estamos puede apoyar en el desarrollo de acción mediática informacional. Por ejemplo, este proyecto se llamó el año pasado, hicimos un piloto diseñamos un currículum modulados con marco de cómo podían en las podía página web navegarla a través de los enlaces, a través de las categorías y facilitar esos procesos para sus estudiantes. En el segundo módulo hablamos un poco de cómo es que podemos incorporar estrategias de lectura crítica de Wikipedia para fortalecer habilidades de investigación y de discernir información falsa o desinformación de hechos, de datos y de opiniones también. Y finalmente, en el tercer, conversamos un poco acerca de los procesos en Wikipedia que permiten la creación de información, la generación de información. Ahí les muestro, por ejemplo, bueno, este es el ejemplo de la guía en inglés, pero uno de los ejercicios que hicimos fue entrar a un artículo de Wikipedia y ver más allá del contenido que nos presenta el artículo. Ustedes pueden ver, si se toman como unos minutos para ver en verdad el entorno de Wikipedia, que hay ciertas pestañas, hay ciertas opciones que comunican y que nos llevan a otros espacios en los que podemos ver el detrás de cámaras de este artículo de Wikipedia. Por ejemplo, en la opción de ver el historial, podemos ver cuándo fue la última vez que ese artículo fue actualizado, quién lo actualizó y qué tipo de información agregó. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí una de mis grandes
en internet, es cuando estoy encuentro un artículo que alguien escribió en algún blog y está maravilloso y lo quiero referenciar, fecha en la que se escribió este artículo. En Wikipedia no hay ese problema. Yo puedo ver y ver cuándo fue creado, cuándo fue la última vez que agregaron información, incluso ver cuántas personas han contribuido a ese artículo. De igual manera, en la pestaña de discusión, yo puedo ver, como les comentaba, cuáles son los diálogos que están teniendo los editores y editoras de Wikipedia respecto al contenido que se agrega en estos artículos. Por ejemplo, he visto discusiones en las que se debaten algunas fuentes de información, como, hey, pues esta referencia es de este periódico o de este diario, y ese diario no me parece muy confiable, entonces hay que borrarlo. Viene otra persona y le dice, pucha, pero ¿sabes? Ese diario, en verdad, sí tiene buena reputación, ese periodista tiene estas credenciales, entonces yo creo que sí se tiene que mantener. Viene otra tercera persona y dice, ¿saben qué? Creo que después de ver tus argumentos y mi opinión, cuarta persona, y se mantiene y se crea ese diálogo. Diálogos que no siempre son bonitos y que se tratan de manera respetuosa, claro, pero que sirven para ejemplificar estas dinámicas de ciudadanía digital que son tan importantes que desarrollemos en nuestros estudiantes en estos tiempos. Recuerden que si bien ahorita tal vez nuestros estudiantes no tienen la capacidad de tener ese tipo de comunicación con personas a través de plataformas tan públicas como Wikipedia, eso no va a ser así siempre. Ellos deberían tener esa agencia para intervenir en este tipo de espacios públicos, tanto como para intervenir en espacios públicos offline. Y me gustaría cerrar esta clave con esta frase que salió me parece que fue en algunos de los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que dice construir una sociedad de la información, que es un término que se usa tanto estos días, centrada en la persona, una sociedad de la información inclusiva, orientada al desarrollo, donde todas las personas pueden crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento. Esa es una de las visiones y de las metas hacia las que deberíamos nosotras y nosotros trabajar como parte de nuestra ciudadanía, como parte de una ciudadanía activa. Y es algo que facilita mucho Wikipedia. Entonces, ya estamos aquí una hora. Bueno, muchas gracias por su atención. Me gustaría más como resumir un poquito y dejarles con estas ideas claves respecto a Wikipedia. Es una enciclopedia en constante construcción. Como les decía, siempre es perfectible y nunca va a estar acabada. Y eso es algo maravilloso, porque como sociedad, la sociedad no está estática. Va cambiando, nuevas cosas van pasando, nuevos descubrimientos salen, nuevas personas genias están impactando nuestra vida y Wikipedia va a reflejar justamente eso. Además, Wikipedia transparenta las fuentes y los procesos requeridos para construirla. Como les decía, también volviendo al ejemplo de la enciclopedia que yo tenía cuando era niña, yo veía esa enciclopedia, tal vez veía ahí como que los nombres de las autoras, pero yo en verdad no sabía, nunca supe cómo es que se llegó a crear ese libro, ¿no? O sea, alguien se sienta y se pone a escribir y lo pone ahí, y quedó el libro. Yo no vi ese detrás de cámaras, yo solo tengo el producto final. En Wikipedia no pasa eso, en Wikipedia tú en cualquier momento puedes entrar y ver cómo se va desarrollando el artículo. Como les decía, vemos hasta la lista de personas que han intervenido en este artículo y las fuentes, las referencias que se utilizaron para agregar esa información. El tema de las referencias es muy, muy importante, es clave, y lo van a ver en las siguientes Wiki clases también. También me gustaría rescatar que Wikipedia no es un campo en el que todo vale, ¿no? Hay ciertos lineamientos, hay ciertas reglas, ciertas expectativas, pero estas reglas no salen de la nada.
Estas reglas también salen a través de un proceso colaborativo en que las personas que están interviniendo en Wikipedia pueden expresar su opinión, su punto de vista y llegar a consensos. Y estas discusiones están también transparentadas ahí en esa web. Cuando nosotros intervenimos Wikipedia, como les decía, desarrollamos habilidades que son transferibles a otros espacios. Empezamos a desarrollar habilidades, por ejemplo, de redacción clara, redacción sin, bajo un punto de vista neutral, que nos puede ayudar, por ejemplo, para escribir un artículo académico, ¿no? Como profesionales de la educación que somos. Además, al Wikipedia ser una plataforma abierta, promueve esta horizontalidad. Yo entro a Wikipedia y añado el contenido, pero nadie me pregunta a mí, por ejemplo, como, a ver, muéstrame tus títulos, ¿tú por qué has escrito acerca de, no sé, de Paulo Freire? ¿Acaso eres escritora, eres investigadora, eres de qué universidad, para qué universidad trabajas? No, nadie me pregunta eso. Yo simplemente tengo que traer una fuente verificable, una fuente confiable, escribir de manera, con el formato enciclopédico, con vista neutral, y estoy haciendo la misma actividad que podría hacer otra persona, tal vez, no sé, con un doctorado, o un ingeniero, una ingeniera, una pedagoga, en un nivel muy, muy, muy horizontal. Y al estar abierta a todo el mundo, promueve estos intercambios multiculturales, ¿no? Yo puedo estar dando un artículo acerca de Paulo Freire, y la siguiente persona que llega a contribuir información puede ser una persona que está, digamos, en las Islas Canarias, ¿no? Con una perspectiva un poco diferente, con acceso a fuentes diferentes de las que yo tengo acceso, y juntas vamos construyendo y mejorando esta enciclopedia para que la consulte alguien que tal vez está en Sudáfrica, ¿no? Y finalmente, Wikipedia es también un espacio en el que se trabaja desde una perspectiva de derechos y de ciudadanía empoderada. Yo sí creo firmemente que es muy, muy empoderador para una persona entrar y hacer cambios positivos en Wikipedia y ver cómo eso puede impactar a otras personas. Un ejercicio muy, muy bonito que hacen los y las docentes que trabajan con estudiantes cuando agregan contenido a Wikipedia, sobre todo a nivel universitario, es revisar la herramienta que te muestra cuántas personas han visitado la página, el artículo, cada día. Como les mostré con el artículo de la campeona olímpica, ¿no? Entonces, si yo escribo un artículo, digamos, no se me ocurre, ok, pongamos que yo soy una investigadora o un estudiante de geología y escribo un artículo de Wikipedia acerca de una piedra preciosa, digamos, de mi entorno, y creo un artículo que no existía antes. Lo lanzo a Wikipedia y empiezo a ver que primero este artículo está visitado por 10 personas. 10 personas llegaron a leer algo que yo escribí. Luego de pronto digamos que esa piedra sobre la que yo escribí el artículo, esa piedra preciosa sobre la que yo escribí el artículo, se vuelve famosa porque un cantante la mostró en su video musical, ¿no? Entonces, al volverse famosa, más gente viene a Wikipedia a leer acerca de esa piedra y de pronto ese artículo que yo escribí ya no recibe 10 visitas, sino 2.000 visitas diarias o 10.000 visitas diarias. Imagínense qué poderosa experiencia debe ser para una persona ver que algo que hicieron de manera voluntaria, en un proceso en el que ganaron nuevas habilidades, es además apreciado y consumido de esa manera por miles de personas alrededor del mundo que yo nunca voy a conocer probablemente, ¿no? O que este estudiante nunca va a conocer probablemente. Entonces, es una forma muy, muy directa de ejercer una ciudadanía activa más allá de los límites o de las barreras geográficas. Y bueno, en este punto yo voy a detener. Y antes de pasar a la actividad de construcción colaborativa, sí me gustaría tal vez tomarnos unos 5 o 10 minutos para ver si es que hay alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario en el chat que quieran compartir.
y conversar un poquito antes de pasar a la actividad de, como les decía, de construcción colaborativa. Voy a esperar unos minutitos a ver si hay alguna pregunta o si alguien quiere aportar algo, quiere compartir alguna otra iniciativa que haya resonado, de la que se hayan acordado al momento de este seminario web. Si no hay preguntas, pues pasamos a la siguiente actividad. Matías pregunta, ¿Wikipedia es diferente a los blogs? Sí, totalmente. Wikipedia es muy, muy diferente a un blog. Un blog tiene un solo dueño o tal vez un grupo de dueños o dueñas que están en control sobre lo que se publica en ese blog, para empezar, ¿no? Yo puedo usar un blog también para compartir mis opiniones o para compartir un artículo que yo haya escrito de una investigación que he realizado en mi escuela, en mi aula, y yo tengo total control y libertad sobre lo que yo pongo en mi blog, ¿verdad? Y bueno, lo comparto con las personas que están co-creando el blog, tal vez. Wikipedia no funciona así. Wikipedia, como les decía, tiene estos lineamientos. La información que yo ponga no puede ser una opinión. Tiene que estar respaldada por una fuente de información externa, confiable, verificable. Si yo creo un artículo en Wikipedia, cualquier persona puede entrar a modificarlo. Esperamos que siempre para mejorarlo, pero también pueden haber instancias de vandalismo que se pueden revertir. Pero sí, esa es una, yo pondría como esas dos principales diferencias, ¿no? Uno, que los blogs pueden contener opiniones, pueden contener información, investigación original. Wikipedia no. Wikipedia tiene que estar referenciada siempre a otras fuentes. Y el blog, sobre el blog, yo soy o la dueña o los dueños del blog son los únicos que tienen el control sobre los cambios que se va a hacer. En cambio, Wikipedia, ser un recurso educativo abierto, permite que cualquier persona la pueda intervenir. Entonces, aparte de que, digamos, yo inicié el artículo o escribí el artículo acerca de este artista Rafael Hastings, por ejemplo, este artista peruano, yo no soy la dueña de ese artículo. Cualquier otra persona puede venir, agregarle contenido, mejorar tal vez alguna frase, alguna oración que yo haya puesto o modificar un párrafo, y así se va construyendo y se va mejorando con la intervención de muchas, muchas personas. Oira pregunta, ¿cómo se verifican las fuentes? Pues podemos verificarlas yendo a la parte inferior de Wikipedia, y ahí vemos todas las fuentes que han sido utilizadas para contribuir información a este artículo. Y eso lo vamos a ver, creo que lo vamos a ver a más detalle también en las Wikiclases y en el tema de en la Wikiclase de desinformación y de alfabetización mediática informacional. Leida dice, es muy difícil subir biografía a Wikipedia. Pues sí, hay un grado de dificultad siempre creando artículos desde el inicio, y como les decía, hay reglas, hay lineamientos restringen, que ponen ciertas condiciones sobre la información que puede ir o los artículos que se deberían crear en Wikipedia. Para empezar, tiene que tener relevancia enciclopédica. ¿Qué significa eso? Es un tema también de debate, de gran debate en las comunidades de wikipedistas, ¿no? ¿Qué significa que alguien sea notable o que alguien sea relevante? Por ejemplo, no sé si les pasó, si recuerdan, hubo esta mujer científica que ganó un premio Nobel hace unos años, que salió de manera anecdótica que esta mujer que acaba de ganar el premio Nobel, alguna vez alguien había creado su biografía en Wikipedia, pero otra persona dijo, pucha, pero esta mujer, bueno, es científica, ha hecho estas cositas, pero no me parece que es muy notable, no es alguien muy importante, entonces vamos a borrar ese artículo, ¿no? Hubo una discusión, claro, de por medio, pero
pero ese artículo se borró, básicamente porque dijeron, esta mujer no es lo suficientemente, no tiene la notoriedad suficiente como para que merezca un artículo en esta enciclopedia. Y luego esta mujer ganó el Nobel. Entonces ahí sí ya tenía como que este sello de, ok, ella sí es notable, es importante, ahora sí pongámosle su artículo en Wikipedia, ¿no? Voy a leer el comentario que nos deja Gina, que me parece muy interesante. Dice, yo creería que toca trabajar mucho para que los malentendidos de los que hablaste sean cambiados en los docentes universitarios. Pues cuando fui estudiante universitario no hace mucho, los mismos docentes nos pedían no usar Wikipedia como fuente debido a que precisamente por ser editable y cualquier persona puede hacer cambios, no era nada confiable. Incluso tengo estudiantes universitarios que al ayudarles a hacer ensayos académicos me dicen que nada de Wikipedia. Pues yo a eso diría dos cosas. La primera es que Wikipedia no debería ser usada como la única fuente de información que yo utilice para hacer un trabajo académico. Wikipedia tiene que ser siempre, siempre, siempre el punto de partida de mi investigación. Y una clave es dirigir a nuestros estudiantes justamente a la sección de referencias. Por ejemplo, mostrar aquí rapidito. Si yo entro a wikipedia.org, acá la Wikipedia en español. Esa es la página principal de Wikipedia. Aquí pueden ver algunos artículos destacados. Este artículo es destacado porque está bien escrito, está bien referenciado, etc. Aquí algunos artículos que tienen que ver con temas de actualidad y, bueno, una miscelánea, ¿no? Digamos que yo entro al artículo de Fanny Mendelssohn. Entonces, si yo estoy escribiendo un trabajo acerca de Mendelssohn, yo no voy a venir o yo no debería recomendarles a mis estudiantes que solamente vengan y lean esto y de aquí me hagan un resumen o algo así. No, Wikipedia debería ser el punto de partida. ¿Y cómo es que, a dónde voy desde Wikipedia? Pues voy a las fuentes, las referencias. Las encuentro al final, acá del artículo. Ven toda esta lista de artículos académicos, de libros, de investigaciones que se han usado para crear este artículo, a los que yo también puedo ir. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a este libro, me va a llevar al artículo que se usó para agregar información ahí. Entonces, de este artículo, yo ya sí puedo, tengo el autor, incluso está publicado en un libro por la Oxford University Press. Entonces, de acá, por ejemplo, esto yo sí lo podría referenciar en mi trabajo de investigación. E incluso yo entro a este artículo y voy a encontrar más referencias, entonces las referencias salto a la siguiente y así voy expandiendo mi conocimiento, ¿no? Eso es lo que también le llamamos la lectura lateral. Es decir, cuando leemos, no simplemente leer de arriba para abajo, lo que acababa de mostrar, ¿no? Sino saltar, aprovechar esta capacidad que nos da el entorno digital de decir, por ejemplo, a ver, limitaciones de género y la época de clara tendencia paternalista. ¿Qué cosa es paternalista? Yo voy a ir acá y si yo doy clic derecho, pues voy expandiendo mi conocimiento respecto a este tema. Por ejemplo, aquí pueden ver este numerito que me indica la referencia. Entonces, acá yo leo este párrafo, pues ya entendí de qué se trata, pero ahora quiero expandir y quiero verificar que efectivamente esta información sale de este artículo. Le doy clic aquí, ahí está la referencia, pues me salió acá y voy así saltando, voy abriendo nuevas pestañas y como ven, el proceso de lectura ya no va de manera vertical, sino va de manera lo que llamamos la lectura lateral, ¿no? Voy saltando de pestaña en pestaña. Entonces, eso es uno. Y lo otro es que, más allá de prohibir a nuestros estudiantes de consultar o no consultar a una fuente, hay que enseñarles cómo consultarla. Yo pienso que, no sé, hay un diario aquí en Perú, es muy común eso de los diarios chicha, ¿no? Estos periódicos, estas publicaciones
que son bastante sensacionalistas. Yo no puedo decirle a mi estudiante, oye, no leas estos periódicos, si es que mi estudiante solamente tiene acceso a esos periódicos en su casa, ¿no? Yo lo que puedo decirle a mi estudiante es como, mira, cuando entres a ver estos periódicos, fíjate en estas cosas, fíjate el tipo de lenguaje que se usa. Es un tipo de lenguaje objetivo o está cargado de emociones. Fíjate en la fecha de los eventos que están contando. ¿Es una noticia actual o es una noticia que salió hace 10 años, pero ahora, como ya no hay que poner, lo están reciclando, ¿no? Eso es lo importante. No es a nuestros estudiantes esto sí y esto no, porque igual sabemos que van a entrar a Wikipedia, sino cómo utilizarla una vez que ya están ahí. Finalmente voy a leer el comentario de Paula que dice, a mí en la universidad también recientemente me pedían no usar Wikipedia porque las únicas fuentes permitidas eran artículos científicos. Para mí el problema no es usar como Wikipedia como referencia, no usarlo como única referencia, y eso también cuenta para artículos científicos. Exacto, Paula, sí, totalmente. Y como ven, si necesitan artículos científicos respecto a un tema con el que no están muy familiarizados, pues vayan a Wikipedia y vayan a la parte de abajo de las referencias, ¿no? Yo quiero hablar de Hamburgo. No sé nada de Hamburgo, voy a referenciar a Wikipedia, sino que voy a ir hasta abajo. Por ejemplo, vemos la demografía. ¿De dónde salieron todos estos datos? Al 31 de diciembre del 2006 había una población tal. Aquí veo este numerito. Esa es la referencia. Entonces voy a ir ahí. Ahí está el código que me lleva a la referencia externa. Entonces, como ven, siempre eso. Wikipedia como punto de partida, no como única fuente de información. Súper. Entonces, ahora voy a cerrar este momento. Sí, qué bueno, Gina. Sí, claro, para eso estamos. Voy a cerrar este bloque de preguntas y respuestas y de aportes. Muchas gracias a quienes han utilizado el chat para compartir sus perspectivas y sus experiencias. Es súper valioso y, como ven, enriquecen muchísimo esta conversación. Ahora vamos a seguir con nuestra actividad de construcción colaborativa. Y para eso, Mónica, o me parece alguno de los voluntarios de Wikimedia Colombia, nos va a apoyar con la división en grupos de trabajo. Pero básicamente lo que yo les quiero proponer es que en los siguientes 15 a 20 minutos utilicemos nuevamente nuestro espacio en Google Jamboard para reflexionar acerca de dos cosas. Aquí les voy a mostrar. Si ustedes están en Jamboard, aquí en la parte de arribita ven que hay uno de 7, es porque hay otras pantallitas. Aquí yo les he puesto dos premisas de reflexión. Uno, las oportunidades que encuentro con Wikipedia. Ahora que conocen un poquito más de cerca tanto las oportunidades que nos da como los retos que nos presenta Wikipedia, En aspectos generales, quiero que piensen un poco más en su caso en particular. ¿Qué cosas, qué procesos, qué diálogos ustedes encuentran con Wikipedia, encuentran que Wikipedia les podría facilitar en su aula? ¿O qué oportunidades ven para Wikipedia dentro de su contexto educativo? Y, por otro lado, ¿cuáles son las preguntas que todavía tienen acerca de Wikipedia? ¿O cuáles son las dudas o algo que todavía no les cuadra y que les gustaría explorar en las siguientes Wikiclases? Gracias, Joan, por poner ahí el enlace. Sí. Y nuevamente la mecánica va a ser de utilizar los post-its, pero como les decía, vamos a dividirnos por grupo, ¿verdad? Moni me va a ayudar con eso. Entonces, ahí como ven... Te iba a preguntar, ¿deberíamos cuántos grupos organizar? Somos un poco más de 50 personas. ¿Grupos de 10? O sea, ¿5 grupos? Sí. Justo yo he puesto aquí sí. Entonces, cuando ustedes les pongan cuando Moni les ponga en su grupo, busquen aquí el número del grupo que les toca. Van, por ejemplo, si digamos a mí me tocó el grupo 3, voy aquí a grupo 3 y trabajo en este espacio. Si me tocó en el grupo 4, yo voy aquí y de igual manera con los post-its voy poniendo las respuestas a estas preguntas. Y voy a apagar mi micrófono y te dejo a ti, Monía, que dirijas esta actividad. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a crear 5 salas y lo que va a ocurrir ahorita es que les va a aparecer un mensaje donde dicen
que los están moviendo a una sala. Entonces, por favor, acepten y van a llegar a una sala donde van a estar con otras personas y nosotros vamos a ir rotando. La idea es que ustedes pues hagan esta reflexión que les indicaba Melissa en relación a las preguntas y también como a los dos escenarios que aparecen ahí en las en cada una de las páginas del Jamboard. Entonces, por favor, acepten y ya deberían estarse, estar recibiendo la invitación para moverse, ¿no? A las salas. Claro que sí. Si alguien no ha tenido problemas con moverse, pueden escribirnos por el chat. A la sala 5, no, a la 4, baby.
Moni, creo que ponemos 10 minutos para esta actividad, o porque estoy viendo la hora, ya son 6:40. No sé qué, creo que falta un bloque de preguntas y respuestas también. Sí, está muy bien. Entonces, si quieres, ven, voy a hacer un anuncio a todos los grupos, como que en 10 minutos regresemos a... Súper. Sí, estoy viendo el Jamboard. Bacán. Están súper interesantes las preguntas que están dejando. Mira, en el grupo 1, ¿es posible que llegue el momento en que la información sea 100% confiable? Wow. Sí, está bien interesante. Vamos a tener que construir litatones y capacitaciones para... No sé, yo pienso mucho en Learning Wikipedia.
Voy a mandar un aviso que ya quedan 3 minutos para que vayan cerrando sus ideas. Dale, dale, está muy bien. Esa pregunta en el grupo 3. ¿Se pueden crear semilleros de investigación dentro de Wikipedia? Qué interesante. Sí, hay muchas respuestas. Me gustó también la pregunta de cómo se edita Wikipedia. Como está en varias. Ya, Moni, yo creo que ya podríamos ir cerrando para que regrese. Gabriel, la noche se demoró un minuto cerrando. Entonces creo que apenas funciona. Súper, gracias. Mi pantalla. Bueno, creo que ya estamos la gran mayoría de regreso. Están algunas personas, creo. Bueno, no sé si tú, Melissa, quisieras como de pronto leer algunos de los comentarios, o si también la idea es que en este espacio tenemos 10 minutos y
si ustedes tienen preguntas o alguna reflexión que quieran compartir con nosotros, también como que este es el momento. Y si quieren pueden levantar de pronto la manita y nosotros podemos abrir el micrófono pues para escucharlos también. Entonces, sí, como reflexiones, preguntas. Seguramente no vamos a poder solucionarlas, pero nos llevamos las preguntas para en las próximas actividades pues poderles darle solución. Sí, han salido muchísimas gracias por su trabajo en estos 10 minutos. Espero que sí, todas las dudas que estaban como que todavía ahí rondando, ya las hayan así poniéndolas en los post-its, escribiéndolas. Nos ayuda también al equipo organizador de Wikiclases para, sí, para poder responderlas en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces ahí voy a esperar a ver si alguien se anima a levantar la mano, a intervenir, y si no, pues podemos sí, rescatar un par de las preguntas que podríamos responder en este momento que han dejado por acá. Súper impresionante el trabajo del grupo 3, cantidad de post-its. Pero por ahí también todavía están trabajando en este espacio. Gracias, gracias por su participación tan activa. A ver, ahí veo el chat. Lady, Ah, dices Lidia. que escribiste en el chat. ¿Quieres que te abramos el micrófono, sí? Lady. Si quieres hacer la intervención, Lee, tienes permiso para abrir tu audio. Yo creo que podríamos tomar algunas de las preguntas que están en. ¿Dónde? Aquí, ya. Les consulto si hay formulario para la asistencia. Gracias. Claro que sí, ya lo compartimos. Gina, yo estaba en el grupo 4, pero el enlace me llevó al grupo 3. Aún así, puse allí mis dudas. Gina, con todo, sí. No, está genial. Muchísimas gracias a todos y todas por sus contribuciones a estos espacios. Como les mencionaba, sí, va a ayudar mucho para que en las siguientes Wikiclases se pueda responder algunas de estas preguntas, de estas dudas pendientes. ¿Dónde está? Por aquí había una pregunta que quería responder. ¿Cómo reportar información falsa o ayudar a eliminar información que no es imparcial? Pues simplemente dándole clic al botón de editar. Pero les decíamos, cualquier persona puede hacerlo. El año pasado tuvimos una experiencia en la que estábamos con unos docentes en Bolivia y la facilitadora, Olga, entró al artículo de La Paz para mostrar algunas de las partes del artículo de Wikipedia y justamente nos encontramos con que 2 minutos atrás alguien había puesto una oración que era muy fea, básicamente diciendo cosas, algo como algo feo de los habitantes de La Paz. Entonces fue como algo chocante para la audiencia y para nosotras como facilitadoras de ver esto justamente cuando estamos mostrando como que, oye, Wikipedia, no le tengan mala onda, pero también sirvió como una oportunidad para justamente demostrar cómo es que yo al ver esa información y al ver esa opinión tan negativa sin fuentes en ese artículo, simplemente le puse a editar, borrar o anular eso y report y pues ya eliminar ese vandalismo de Wikipedia.
Cualquier persona puede hacerlo, pero además Wikipedia tiene unos bots que de manera automática pueden ir detectando ciertos comportamientos que caen en patrones de vandalismo. Por ejemplo, si vemos que hay una persona o que está entrando a cada rato a modificar un solo artículo y siempre pone lo mismo, pues ese bot automáticamente va a ir revirtiendo los cambios casi inmediatamente. Y cuando una persona desde una cuenta o incluso sin tener cuenta estamos constantemente vandalizando Wikipedia, Wikipedia puede llegar a bloquear a esa persona. Eso también es posible. Entonces, sí, como les decía, cualquiera puede editar, pero eso no significa que cualquier cosa se pueda hacer, ¿no? Hay lineamientos, hay procesos, hay mecanismos para reducir, para evitar este vandalismo. Y más que nada, también me gustaría dejarles con la idea de que Wikipedia es un bien común, es algo que es mío, es de ustedes, y como tal, sintámonos empoderados y empoderadas de mejorarla y de cuidarla. Si es que vemos, entramos a un artículo de Wikipedia, digamos, por decir, aquí yo, Wikipedia, si yo estoy leyendo un artículo de Wikipedia, si cualquiera, por ejemplo, digamos aquí, entro al idioma ruso, y yo veo, por ejemplo, aquí alguien puso, no sé, puso su nombre, porque esas cosas pasan así en Wikipedia. Alguien aquí, digan, pensemos que esto de acá es el nombre de alguien, o alguien puso aquí su dirección, y pues eso no va en Wikipedia. Yo voy a ir acá al botón de editar, y con ese botón de editar, yo simplemente voy y pues lo borro y lo publico. Pero claro, es todo eso con la intención de mejorarla. Si yo entro ahorita y borro todo esto y lo publico, inmediatamente, yo creo que al minuto, alguien va a ver que hice ese cambio, que estuvo mal, y pues lo va a revertir, ¿no? Pero estas son cosas en las que podemos ir a más profundidad en otros espacios. Pero sí, solamente me quería resaltar eso. Mónica, no sé, tal vez tú quieras responder algunas de las otras preguntas que están acá que te haya llamado la atención, o Joan, tal vez. Sí, le cedo el turno a Joan. Ay, creo que el link a la encuesta de asistencia está en el, creo que lo estás poniendo para la sala de espera. No está apareciendo en el chat. Ah, yo lo puso Joan también. Por ejemplo, la pregunta que dice, ¿cuál es la fuente de financiación de la página? Me imagino que se refieren a la fuente de financiación de Wikipedia como tal. Wikipedia es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia. Y como tal, al ser una fundación, pues nosotros, o la fundación, en tal también Wikipedia, se alimenta de las donaciones de personas que lo hacen también a través de la página web. No sé si pueden ver en la página de Wikipedia, que en una partecita en la izquierda dice donaciones. Ahí. Entonces, esa es nuestra fuente principal de financiación. Sí, esa era la pregunta. Gracias, Melissa. No, gracias a ti, Joan, por rescatar esa pregunta, súper importante. Y sí, como Joan dijo, la Fundación Wikimedia, que es la organización que hospeda a Wikipedia y otros proyectos de conocimiento libre, es una ONG. Y es básicamente, sí, a veces les van a salir anuncios diciendo como, hey, una vez al año te vamos a pedir que nos mandes un poquito de plata, y gracias a estas donaciones de personas que colaboran es que se mantienen los servidores de Wikipedia, blogs para ustedes cada vez que entren a Wikipedia, encuentren una experiencia de lectura rápida, para modificar algunos aspectos de la página, que mantengan los estándares actuales, ¿no? Porque ustedes saben, estos entornos digitales van cambiando rápidamente. Entonces, al ser la Fundación Wikimedia una organización que se alimenta de donaciones y no genera, no estamos buscando generar ganancia, es gracias a eso que ustedes nunca van a encontrar publicidad en Wikipedia. Por ejemplo, a diferencia de Facebook, de Instagram, de Twitter, que son modelos de negocios
que brindan esas plataformas de manera gratuita a personas, pero que se alimentan con ese de ganancias a través de los anuncios. Ese es un modelo de negocios, ¿no? En Wikipedia no van a encontrar eso. Listo. Pues realmente quisiéramos contestar a todas las preguntas, pero para eso vamos a seguir teniendo nuestras Wikiclases. De nuevo, muchísimas gracias a Melissa y muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este espacio. También agradecemos a la Oficina de Innovación Tecnológica del Ministerio, a Wikimedia Foundation y pues a Wikimedia Colombia también. Nosotros compartimos los enlaces de asistencia y mañana estaremos enviando los contenidos tanto de esta semana como de la próxima para que ustedes se sintonicen y se pongan al día. La próxima semana vamos a tener a una profesora que se llama Miriam Latorre y ella viene trabajando con los proyectos Wikimedia en el aula. Ella es profesora en Argentina y nos va a contar de su experiencia y de cómo ella ve a Wikipedia y a los proyectos del ecosistema Wikimedia como herramientas para la alfabetización informática e informacional. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Sí, Piedad está preguntando si la asistencia es tipo encuesta. Sí, es un form, un formulario, un cuestionario, entonces hay que diligenciarlo con sus datos. Recuerden que pues vamos a certificar por participación a las personas que estén en el 75% de todo el seminario web, que son 3 Wikiclases mínimo. Muchas gracias.